pues a iniciar el día. Y bueno, lo que hacemos es que iniciamos, por ejemplo, viendo aquí las noticias de Monterrey, ¿sí? Entonces, bueno, esto es para no sentirme tan lejos de casa, digamos, ¿no? Pero bueno, así iniciamos, así que vámonos a cabina. Bueno, pues ya estamos en el coche, ya es hora de irnos a cabina, así que, pues bueno, vamos al trayecto, porque ya es tiempo. Así que, bienvenidos, esto es Detrás de la Voz. Estamos en radio, ya estamos en el estacionamiento y estamos llegando. Ahí están las antenas que se alcanzan a ver. Desde ahí transmitimos, digamos. Pero bueno, ya estamos llegando a cabina. Sean todos bienvenidos a este video. Aquí estamos ya ingresando. Ahí está Mirlis y todas las noticias. Y aquí está la cabina de La Caliente. Así que así arrancamos. Y ya mi compadre ya está acá. Compadrito. ¡Hello! ¿Cómo andamos ya? ¿Listos para arrancar? Mira nada más. Ahora sí nos trajimos, nos peinamos y nos pusimos chones y todo. Mira nomás. Así que bueno, vamos a arrancar el programa de radio La Pirinola de la Mañana. Así que así iniciamos. Saludos a la banda de la Ruta 50 y a todas las rutas también. Y bueno, pues ya estamos arrancando. Ya la gente está ansiosa. Nuestra línea de contacto 916-1029. Buenos días a la banda. Ponerse La Caliente 102.9, la que te prende. 7:13. Y bueno, estábamos comentando que ya Julián Álvarez está promocionando ya su más reciente sencillo, que se llama El Borrecito. Esta canción ya la conocíamos el año pasado. Bueno, pues ahí está. Bienvenidos a los videos de Detrás de la Voz. Y así arrancamos el día, compadre. Así arrancamos el día desde que nos despertamos hasta que ya llegamos a cabina y les vamos a estar platicando pues, acerca de lo que hacemos. ¿Cómo te la vives tú, compadre? No, contento. La verdad que muchas personas pueden creer que aquí no estamos durmiendo en la cabina desde temprano. Pero sí, es no. Cierto. pero no es eso. A las 10 de la mañana nos quedamos ya dormidos. Saliendo de cabina nos dormimos. Así no, es. Desde temprano siempre viene aquí. Así que bueno, hay que estar con toda la actitud, porque de repente uno llega dormido, llega con broncas, llega con preocupaciones, anda un apurado. Pero aquí, cruzando esa puerta, hay que dejar todo afuera para dar lo mejor de uno mismo. Él es Roberto Rivas, él es el Papirrín. Y bueno, pues aquí estamos en La Pirinola. Yo soy Alex Martínez y aquí vamos a estar presentando los videos Detrás de la Voz.